Sálvame Deluxe, Jorge Javier Vázquez enloquece y amenaza al público en vivo y en directo. El cabreo de Paolo Gasile, el todopoderoso capo italiano de Mediaset, es antológico. Y el pasmo de Telecinco, general en toda la cadena. Escribe el periodista David Lozano en Es Diario que se recuerda un incidente similar entre Jorge Javier Vázquez y el público que asiste habitualmente a Sálvame Deluxe en directo, Sálvame Deluxe, y Isa Pantoja niega como una fiera haberle puesto cuernos a Alberto Isla. Y si Lozano, que suele tener información privilegiada en estos temas, lo dice, por algo será. Es verdad que el presentador de Badalona tiene fuerte carácter y alguna vez lo ha demostrado en directo con algunos de sus invitados, pero lo vivido este sábado en el Deluxe de Telecinco no tiene precedentes. Y no los tiene porque la reacción de Jorge Javier ha sido desmesurada porque, observando las imágenes, se puede comprobar cómo lo ocurrido no era como para montar el numerito que el presentador organizaba en pleno directo. Todo ocurría cuando entrevistaban a Chabelita Pantoja, que era una de las invitadas en el plató esa noche. La hija de la famosa tonadillera respondía a unas preguntas planteadas por el plantel de colaboradores cuando era interrumpida por un enfadado presentador. Chabelita Pantoja acude a su abogada para que ponga fin al rumor de su presunta infidelidad. A ver un momento, perdón. Hay jaleo en el plató. De verdad ya, decía en un primer momento. Un minuto después volvía, ya muy enfadado, a interrumpir la entrevista para lanzar una auténtica regañina más propia de un profesor en un colegio. Oye, perdonad una cosa, es la segunda vez que lo digo, bueno en un momento. Es que aquí estamos trabajando. Vamos a tener que echar a la gente que está en el plató. Pasaban dos segundos de completo silencio en el programa e insistía entonces Jorge Javier se preguntaba, ¿veis la diferencia no? Yo la noto. ¿Se nota no? Tampoco que era tanto. Así protestaba visiblemente enfadado mirando su reloj. Después de esta segunda bronca transcurrían cinco interminables segundos de silencio total hasta que el presentador decía un ya, para que pudiese continuar el programa. Puede ver este tenso momento del programa pinchando este enlace. En Telecinco, según fuentes cercanas a la cadena consultadas por David Lozano, ha sorprendido y mucho el comportamiento de Jorge Javier Vázquez, que consideran injustificado y más aún atendiendo al hecho de que el plató no registraba un alboroto suficiente como para reaccionar de esa manera e interrumpir el programa abroncando a un público tan perplejo como los invitados y la dirección del programa que no esperaban una reacción así de la estrella de Mediaset. Thank you.